Café y las tortas. Bueno, con los papás de este amigo de Tunuyán, sí, de Leonardo, han estado ellos ahora en la audiencia. La mamá, bueno, Graciela, ¿qué nos puedes decir que has visto en esta audiencia de hoy? Bueno, el apoyo de que se está queriendo hacer las cosas bien, con el tema de la presión domiciliaria, el juez, no, el fiscal Giunta, él se opuso y bueno, tenemos que esperar también lo de la jueza. Pero sí, fue una audiencia muy productiva y el imputado no estaba presente, fue virtual porque todavía no tiene la pericia psicológica. Todavía está demorado eso. Todavía está demorado. Pero bueno, en fin, tengo mucha esperanza de que esto va. Creo que va a haber un cambio y va a ser más allá de lo que le pasó a mi hijo, creo que también va a haber un cambio para la sociedad y en las nuevas leyes que la ministra está peleando para cambiar. El hecho justamente eso de que la ministra Rus, ministra de Seguridad de la provincia, los haya visitado, hay una contención especial, ¿no? Sí. Yo lo tomaría como una garantía, anímicamente y lo que espero de este juicio. Bien, estuviste, digamos, un poco más serena que la primera vez. Sí. La primera vez no pude, pero bueno, también entiendo que como mamá tengo que defender la memoria de mi hijo y tratar de que se haga justicia, porque creo que somos nosotros los indicados en pelear por esto y bueno, que se haga justicia y que esto cambie. ¿En qué han quedado ahora, Graciela, vos que estuviste adentro también? ¿Se viene ahora el abogado? ¿Les va a decir hoy otra fecha? Pasó cuarto intermedio. ¿Para cuándo será? Nos dijeron que nos van a avisar. Entre Se cinco supone que son días 5 días hábiles. hábiles, pero como está el tema de los paros, todo eso, entonces, pero nos van a avisar. Nos van a avisar, obviamente, cuando se fije la nueva fecha. Bien, también el papá, es importante que, ¿no? Cuando dicen que los hijos se nos van y en esta forma es peor que nada, ¿no? Verdaderamente, te he visto, bueno, siguiendo paso a paso. Y sí, esto no se lo espera nadie, nadie, nadie está. Se espera esto. Que sí, en la defensa pidió la prisión preventiva del acusado, pero no, yo me quedan las garantías, dice, para poder hacer la domiciliaria. Pero los fiscales no se negaron y no hay garantía. No hay garantía que. Así que, bien. Y bueno, yo le diría a la jueza que tuviera muy en cuenta que los familiares dicen que, bueno, como dijo la defensa, que sería bien para que esperara el juicio en su casa, ¿no es cierto? Con sus familiares, que tuviera más sostenido. Yo le diría que la familia pueda ir a verlo a él en los días de visita y todo. Y vos no tenés para ver tu hijo. Y claro. Graciela, por último, perdóname, la marcha del día lunes, yo notaba mucha presencia de otra gente inclusive. ¿Es una buena herramienta? ¿Qué decís? ¿Van a seguir o van a venir nada más que al polo? Sí, ahora creo que están, yo sinceramente me van a avisar, pero creo que para el lunes se va a hacer una acá en Godoy Cruz. Vamos a apoyar a la familia de Velázquez. Y bueno, también invitar a todos los que puedan apoyar, sí, claro que fue de gran ayuda, porque hay muchos casos similares al nuestro, que lamentablemente ya están los juicios terminados, el imputado en su casa y la pérdida de un hijo es algo irreparable. Que también me gustaría decirle a la jueza que ella se ponga en el lugar de madre, de hermano, porque lamentablemente hoy nos tocó a nosotros y esto sigue pasando. Y muchas veces cuando le pasa a otro, uno no toma conciencia, no está en ese lugar. Y la verdad es que es algo horrible, porque lo de mi hijo fue una tragedia. Entonces sí, pedimos. Destruyó las familias. Sí, las familias que hoy por hoy sus hijos los esperan. En las noches hay que contenerlo, sobre todo a Noah, que él dormía con el padre y él lo espera en las noches, él espera a su padre que lo abrace. Y bueno, y son cosas que muy duras para enfrentarlo y no sabemos cómo ayudarlo. Pero yo agradezco también a la gente que nos ha acompañado, pero el tema de otros casos como este, sí ayuda muchísimo.
Gracias a los dos. Es muy importante lo que están haciendo ustedes, es muy importante. Porque a través de ustedes entonces la gente también conoce lo que uno está haciendo y lo que pueden llegar a hacer entre toda una unión. Al contrario, gracias a ustedes.